Muy buenas, mi nombre es Winston Berrío, director, coreógrafo, dramaturgo, bailarín, he hecho un poco de todo. Los invito a la charla que vamos a hacer con César sobre la producción, la circulación y las desilusiones que está dejando estos dos procesos en el trabajo que nosotros realizamos. Ojalá la disfruten como yo he disfrutado hacerlo. La producción, la circulación y la desilusión en la danza. Me quedó sonando eso de la desilusión en la danza. Vamos a conversar con este tema, título que ha puesto el maestro Winston Berrío de la ciudad de Bucaramanga, uno de los investigadores, y especialmente yo le he admirado mucho al maestro Winston Berrío, su dedicación al estudio de la composición en la danza. Y la composición es un todo, entiendo yo, es desde la preproducción, la producción, la postproducción, es decir, el antes, el durante y el después. Pero lo que sí me quedó sonando fue la desilusión en la danza. Maestro Winston, bienvenido a esta conversación. ¿Cómo es eso de la producción en la danza? Comencemos por ahí para llegar a la desilusión, o espero que sea una desilusión alegre. No, desafortunadamente no es alegre. Simplemente quiero marcar un problema que hay, que me imagino que todos, no solamente en el área nuestra, sino en todas las áreas está sucediendo, en mayor o en menor escala, pero está sucediendo. No voy a hablar de la producción nuestra, o sea, cómo llegamos a construir una obra, ¿sí? Lógicamente, esas tienen una serie de componentes, pero sí con el problema que hay, por ejemplo, cuando queremos hacerla en cualquier sitio. Primer problema, voy a hablar de mi región, pero sé que en la mayor parte de las regiones nuestras se da lo mismo. En Santander, teatros acondicionados con una parrilla técnica suficiente, hay dos, el Luisa Calvo Bucaramanga. y el Teatro Santander, en Bucaramanga, exactamente. El Teatro Santander acaba de ser inaugurado con todos los juguetes, espectacular, tiene todo lo que uno espera tenga un teatro profesional. El Luisa Calvo, desafortunadamente, pues tiene algún equipo de luces básico que alcanza para algunas cosas, tiene un telón o si no uno lleva los telones, tiene un buen proyector, un video beam de alta potencia, hasta ahí. Entonces, ¿qué pasa? Tú diseñas la obra, la montas y la vas a llevar al teatro. Entonces, Pero es decir que ahí no se diseña la obra pensando en una dotación técnica, sino se diseña a ver cómo se acomoda en el teatro. bueno, tú tienes varias opciones. ¿Qué hacemos nosotros? Diseñamos una obra, por ejemplo, Luisa Calvo. Esto fue beca del instituto de acá de Bucaramanga en el 2019. La hicimos pensando en el Teatro Santander porque la beca incluía el teatro. O sea, el teatro nos lo daba la beca con los productores y todas. Entonces, si a ti te dan todo, pues lo usas, porque eso no es corriente. Entonces, diseñamos esta obra para ser hecha en un teatro profesional, con todos los juguetes. Muy bien, lo hicimos. El equipo de producción del teatro es genial, es una gente muy interesante, muy bacana. Entre otras, es un equipo venezolano, ¿no? Todos son Los venezolanos, técnicos, cuando usted todos dice los equipos, técnicos.
refiriéndose al talento humano. Al talento humano, son venezolanos, saben su trabajo, lo hacen muy bien y muy bacano trabajar con ellos. Hicimos la obra, la presentamos y listo. ¿Cuál es el problema? Tú quisieras volverla a hacer, entonces tendrías que alquilar el teatro. El teatro vale 12 millones de pesos. Sí. Y tú tendrías que vender más de esos 12 millones de pesos en boletería para poder acceder al teatro y no quedar con deudas. Si tenemos que hay un problema que no tiene directamente con la producción, pero que sí es un problema bastante serio en nuestra ciudad, que es que el público no está acostumbrado a invertir en este tipo de escenarios. Invierten en un grupo vallenato, en una orquesta de salsa, en algún cuentero que venga al mismo teatro a hacer su show, pero no invierten en un concierto, o no invierten en una obra de teatro, o no invierten en un grupo de danza. Entonces, no hay un público que pague las posibilidades de cualquier agrupación local para poderse presentar. Y las agrupaciones nacionales o internacionales que llegan a la ciudad regularmente están subsidiadas. O sea, ya sea el instituto, el departamento o la nación, están pagándole a ese grupo para que venga a presentarse acá. Entonces, el problema de que si hay las posibilidades económicas o no, no es problema para ellos. Pero en el caso nuestro, se voltea el cuento y nosotros tendríamos que afrontar unos riesgos inmensos para podernos presentar con la misma obra, con las mismas calidades. Entonces, ¿qué pasa? Luisa Calvo se diseñó para ese teatro y hasta ahí llegó una función. ¿Una función con cuántos meses de trabajo de antelación? Más o menos 3 meses de trabajo. Nosotros nos gastamos unos 3 meses en la producción de una obra. Entonces, ese es un ejemplo. Otros ejemplos, ese mismo año ganamos otra beca que fue con Pueblo Clown. Pueblo Clown, pues es mucho más sencilla, y la diseñamos para poderse hacer en teatro, en cancha de fútbol, en la calle, en la plaza, en cualquier sitio. ¿Sí? Pero usted, ahí me acuerda usted que este es un problema, porque en Bogotá pasa casi igual lo que usted dice. Las becas de creación del Ministerio de Cultura y sobre todo de IDARTE, del Instituto Distrital de las Artes, les pasa exactamente lo mismo. Están pensadas para ser estrenadas en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, que tiene todo un aparataje técnico y logístico, y entonces se piensa para ese espacio, y luego queda con un montaje que nadie lo puede mover ni lo puede circular por el país, y de pronto un país, una vez de muy buena suerte, a un país cercano como invitados especiales. Y el segundo tema también coincidente es la gratuidad. Es decir, que esa única función es una función de cortesía, de invitados especiales. Exactamente. Entonces, tú te enfrentas con el problema de que lo que vas a hacer, si quieres volverlo a hacer más de una o dos veces, tienes que diseñarlo para que las siguientes se puedan hacer, como dicen los de contemporáneo, en espacios no convencionales. ¿Sí? Claro. Pues los grupos de danza folclórica nos hemos presentado en espacios no convencionales toda la vida. ¿Sí? Tú hablas con cualquiera de los grupos de acá, por ejemplo, uno dice Puente Nacional. ¿Quién no se ha presentado en la Plaza de Toros de Puente Nacional después de un aguacero? Donde las alpargatas queda, la gente se encierra hasta más arriba del tobillo y así tiene que bailar. Entonces, claro. Sí, es
Son gajes del oficio. Son gajes del oficio. Y es porque no hay dónde más. Porque si uno sale a algún municipio a presentarse, si Luisa Calvo saliera a cualquier municipio de Santander a presentarse, nos tocaría, no he dicho, cambiar el 50% de la obra. Pero es triste traicionar como el sentido, como el propósito último de la obra para adaptarla, como para desmejorarla y poderla presentar en cualquier espacio escénico. Pues eso es lo que va todo director. Todo director tiene que tomar esa decisión. Y aún en teatros, muchas veces sucede que uno llega a un teatro y le dicen, uno pide cámaras de humo. No hay. Telones, comodines, no, ¿qué es eso? Tienen algunos elipsos, hay dos, pero está dañado uno, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, cuando uno va a ver el cuento, pues no cuenta con la. ¿No será por eso, maestro, que resuelve la gente seguir bailando las danzas sueltas, las danzas de tradición, y no embarcarse en el montaje creativo de una obra profesional, sin decir que las danzas sueltas de pronto no lleguen a tener un nivel profesional, sino embarcarse en el proceso de creación? Porque la circulación, la producción es un rollo y la circulación es un contrarrollo, y es donde viene la desilusión, que es que acabo yo de pillarme por qué viene la desilusión. Porque bueno, eso de trabajar tanto tiempo, de invertirle un poco de plata para hacer una sola función irrepetible, porque había que pagar otros 12 millones de pesos, que es lo que usted ha dicho, pues eso debe causar una tristeza y gran desilusión. Exacto. Claro que si uno va a Luisa Calvo, lo hace por 9 millones. O va al teatro Pedro Gómez Valderrama, no le cobran, pero allá no hay ningún elemento escenotécnico. Lo cierto es que este problema lo tenemos todas las agrupaciones de cualquiera de los niveles, ¿sí? Porque aún una agrupación que solamente haga suites o popurrís, por decirlo de alguna forma, pues tiene el mismo problema. O sea, sería bonito que le pusieran al si fuera unas luces planas de algún color como para darle viveza al cuento, pero no las hay, ¿sí? Los festivales no se preocupan porque haya esos requerimientos técnicos en los sitios donde ahí se me ocurre una pregunta, maestro. ¿No hay festivales? ¿Conoce usted en Colombia, de pronto no, en México, en Argentina, qué sé yo, en Colombia, festivales para puestas en escena profesionales? Es decir, que uno diga el festival y la sede es el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá, o el Teatro Colón de Bogotá, o el Teatro Julio Mario Santo Domingo de Bogotá, que tienen todos los juguetes. Es decir, ¿conoce usted un festival donde usted crea una obra y pueda participar en La Mira de la Rosa, en los grandes teatros? Pues de los que yo conozco, que tengan esa intención. O sea, no es un festival donde se reúnen 30 grupos y cada grupo va a bailar 10 minutos. Es el que hace en Medellín. ¿La folcloreada? El de Camilo. ¿En la folcloreada? La folcloreada. Es el único que le ofrece a uno todas las condiciones: transporte, un hotel genial, decente, un teatro, Pablo Tobón Uribe, con todas las condiciones. Una atención magnífica. Pienso que es el mejor festival que hay, en el sentido que las condiciones, lógicamente, ellos exigen una obra completa, y obra en el sentido de obra. Le dan a uno todos estos elementos, y pues uno queda muy agradecido porque puede mostrar lo que uno iba a hacer y lo que uno imaginó, pero eso no es corriente. Siento que la mayor parte de los festivales a nivel de danza folclórica se preocupan más es por la cantidad que por la calidad.
y la atención, aun cuando ha mejorado mucho, sigue siendo muy, muy, muy baja, ¿sí? Entonces, pero hablemos ahora de la circulación. Maestro, nos queda muy poco tiempo. Hablemos prontamente de la circulación. Listo. La circulación, como para cerrar el cuento de la exhibición. Cuando tú ganaste tu obra y toda esa cuestión, empiezas a querer mostrarla. Entonces empiezas a llamar a los festivales, etcétera, etcétera, que si la puedo llevar, que no sé qué, si sé cuándo, le dicen, listo, usted llega acá. Y aquí nosotros le damos alojamiento de administración por 2 días. Entonces, ese transporte te puede costar 3, 4 o 5 millones de pesos. Sí. Vamos a suponer que son 4 millones de pesos. Y te conectas con 10 festivales. Son 40 millones de pesos. Uh-huh. Entonces, hagamos cuentas. La beca fue una beca de 20 o 25, aquí son de 20, 20 millones. Ajá. Montaste la obra, pero para circularla tienes que gastar de tu plata el doble de lo que costó producirla para llegar a los festivales. Claro, claro. Entonces, claro. La inversión no funciona por ningún lado. Y son, como decíamos, o como bien lo decía usted hace un momento, son pocos los festivales que ofrecen alojar una obra completa con unas condiciones, unos riders y unas condiciones técnicas específicas. Entonces, entonces también es una sin salida. Es decir, uno, el costo del dinero, el costo de la inversión mejor, por transporte, por alojamiento, por muchas cosas que hay que para poder circular la obra. Exactamente. Entonces, de estos dos elementos, de eso que tiene que ver con la producción, los elementos escenotécnicos para poder mostrarla y la posibilidad de mostrarla sin que a uno se le carguen esos costos, hacen que haya una gran desilusión en esas agrupaciones que no están pensando simplemente en ser agencia de viajes. Hay agrupaciones que no se preocupan por la calidad, ni qué es lo que hacen, ni cómo hacen, sino a cuántos festivales fuimos. Y las hojas de vida están dadas en cuántos festivales fueron. Están hechas para eso. Pues eso no está mal, ¿sí? Son agrupaciones que, pues, venden tamales o empanadas, o cada uno se paga su pasaje y se fueron a tal festival, durmieron en el salón del colegio no sé cuántas, se presentaron, la pasaron rico y volvieron. Pero el problema de la dignificación del oficio en el caso de la danza folclórica, ya que en la danza contemporánea es bastante diferente, la danza contemporánea, pues, sus circuitos, digamos, que ofrecen más cosas. Entonces, eso lo hace diferente.